Parecía que iba a cambiar de tercio porque ahora voy a hablar de otra cuestión. Aquí hemos intentado desmitificar en las semanas anteriores el concepto de raza y cómo en determinado momento de la historia ha sido útil para entender algunas cosas relativas a nuestra diversidad, pero como ya quedó obsoleto como elemento de análisis para la diversidad humana. Pues hay algunas cosas en las que vemos que hay ciertos progresos. Tras una época muy horrible con respecto a la violencia o a la xenofobia dentro del mundo del deporte, pues estamos viendo cómo parece que el deporte profesional está empezando a responder a estas cosas, ¿no? Y ya vemos que algunos equipos importantes están viéndose penados en sus resultados deportivos porque sus hinchas están demostrando comportamientos que están fuera por completo de lo normal. Y ahí tenemos el chicle contra el racismo y ahí tenemos dino al racismo en todas las lenguas. Menos mal que cosas con una capacidad de influencia tan grande como el fútbol parece que están reaccionando en cierta forma con esto. Así que, nada, enhorabuena por aquellos jugadores que se han hecho los valientes en algún momento y que se han retirado de un terreno de fútbol o que han aludido al árbitro para decirle pariste esto porque se estaban llamando de todo simplemente pues, por tener un origen geográfico diferente del de la mayoría del público y del resto de jugadores. Afortunadamente pues hay campañas como esta Respect, que es bastante llamativa, que se ve muchísimo en televisión, que se ve muchísimo en los campos de fútbol y que, como dice aquí, promueve un sentimiento de responsabilidad basado no solo en el respeto al contrario de los árbitros, sino también a la afición, a los himnos, a las banderas, a los torneos y, por supuesto, al fútbol. Menos mal que vamos percibiendo ciertos cambios sociales que nos hacen ser, en cierta forma, optimistas sobre cuál es el futuro de esta idea que tenemos unos de otros. Sí. Ahí menciona la homofobia, pero creo que es un tabú, al menos en el fútbol, ¿no? O sea, lo de las razas a día de hoy no parece ser un problema, pero... Bueno, yo, que no es un secreto que soy aficionado al fútbol, sí conozco que en mi club, en un momento dado, se anunció que iba a haber un futbolista muy importante que iba a ser portada de la revista Cero, una revista muy conocida en la que han protagonizado portadas personajes de la política, de la judicatura, de las artes. Y yo no creo haber visto nunca esa portada con ningún futbolista importante en mi club. Así que es verdad que debe haber todavía un cierto tabú. Pero, bueno, aquí habla de todas estas fobias, incluida la homofobia, sin que yo ahora pueda dar mucha más información que esa que estoy aportando. Sí sé que en un momento de la historia, no hace muchos años, se anunció eso, que iba a ser un futbolista muy famoso del armario. Y realmente esa salida del armario no la he visto hecha una realidad. Bien, bueno, sin embargo, el debate sobre las razas en el siglo XXI, siento decirlo mucho, pero sigue vivo. Sigue vivo en esos términos. Fíjense, en el año 2000 recibí un regalo que era este librito valorado en $5.95 por correo postal aquí a mi buzón de la universidad y había un ejemplar para mí y para muchos otros compañeros de conocimiento, los que pertenecíamos todos a determinada Asociación Internacional de Antropólogos. Es decir, que con la fuente de datos de quien nos mandó este libro, pues parece que está bastante clara y es una Asociación Internacional de Antropólogos. Raza, evolución, comportamiento, una perspectiva, historia de vida, o de ciclo animal. Bueno, ¿qué es lo que tiene dentro de este libro? Este libro, esta versión abreviada del libro más grande, lo que tiene son un montón de evidencias que intentan retomar algo que ya lo hemos considerado una etapa pasada, que es la etapa de las clasificaciones humanas. Entonces, estos señores analizan una serie de rasgos que están aquí, tiene que ver con el tamaño del cráneo, del cerebro, con la inteligencia, reproducción, personalidad, evaluación y organización social entre negros, blancos y orientales. Esa es la clasificación que hacen estos señores de los grupos humanos y intentan poner de manifiesto cómo hay una especie de ordenación que situaría en niveles más bajos a los negros, después a los blancos y por encima a los orientales. Y esto pues se ve agresividad, impulsividad, autoconceptos, sociabilidad o valores en cociente de inteligencia. Algo de lo que también hemos hablado en estas clases, de cuál es el valor de ese cociente de inteligencia y para qué se ha utilizado.
pero también en el volumen craneal, que es inferior en los negros que en los blancos, y en estos, en los dos, inferior que en los orientales. Bueno, pues insisto que este debate me parece que tiene poco lugar a estas alturas del siglo XXI, en el que ya tenemos otros criterios para identificar estas diferencias. Por ejemplo, aquí hay una gráfica que dice cómo a lo largo del desarrollo de los humanos, el tamaño craneal de los distintos grupos establecidos por este autor va cambiando, va aumentando, manteniéndose siempre esa jerarquía que tiene por debajo los individuos negros, un poquito más encima los blancos y un poquito encima los orientales. Y esto se acaba intentando relacionar con algunos aspectos sociales con los que parece que, según los resultados de este libro, correlaciona. En Estados Unidos los negros son menos del 13% de la población, pero tienen el 50% de todos los arrestos por violaciones y asesinatos y el 67% de todos los arrestos por robo. Aquí se habla de tasas de crimen para asesinato, violación y asalto para los tres grupos clasificados, y vemos cómo la ordenación es paralela a esa ordenación que se da antes para determinadas características biológicas, y además con una perspectiva temporal que aumenta las diferencias a lo largo del tiempo. Así que, bueno, pues estamos haciendo un intento de retomar un enfoque en los estudios de la diversidad humana que probablemente no deberíamos sostener ahora en el siglo XXI. Estos son párrafos obtenidos de ese libro, traducidos por mí personalmente. Los test de cociente de inteligencia miden la inteligencia que predicen el éxito en la vida real. La media oriental es alrededor de 106, la blanca 100 y la negra 85. Es decir, que el éxito en la vida real de partida ya sería inferior para cualquier individuo negro. Este patrón se encuentra en todo el mundo, teniendo menor fe en los negros en África que en los negros en América. O sea que todavía es peor en aquellas regiones de origen de cada uno de los diferentes colores de piel. Recordemos, ya al principio de la asignatura, cuál era el significado de variables continuas como la del color de piel. Aquí están las medias de inteligencia, como los negros americanos obtienen valores inferiores a los blancos, inferiores ambos a los orientales, pero los africanos todavía tienen valores inferiores. Por favor, ¿nos puedes decir qué significa un 70 en cociente de inteligencia? Por debajo de la media. Por debajo de la normalidad. Sí. El límite de la normalidad está en 70. Cuando uno obtiene menos de 70 puntos en un test de cociente de inteligencia, está por debajo de la normalidad. Digamos que requeriría algún tipo de asistencia clínica, médica o especializada. Bueno, pues esta es la media que este señor pone para los africanos. Probablemente les haya pasado también el test en inglés, como a los emigrantes de la Israel y se los han pedido. A saber qué idioma les han pasado. Por supuesto, esto tiene una perfecta relación con el tamaño craneal. Como ya hace ciento y pico años nos habían demostrado los cráneos detrás en su grandísima divulgación. Yo no sé si esto merece atención. Es decir, que los africanos tienen un cociente de inteligencia medio, está en el límite de la normalidad, me parece demasiado sorprendente para este momento. Ahora, insisto, este es un regalo que hemos recibido un montón de antropólogos por ser miembros de una asociación internacional que lo único que pretendía era demostrarnos las maravillas que hay dentro del libro de verdad para que lo compráramos. Esta es la edición reducida. No se trata solo de un libro, podría alguien que acuda a los ficheros de una asociación profesional para enviar esto, sino que podemos ir a uno de los últimos congresos americanos de ciencias forenses, como marca ahí, en la sesión de antropología física. Vemos que el título de la sesión habla de atribución del ancestro, el concepto de raza. Es decir, que todavía no hemos conseguido que esto de las razas que tantos perjuicios ha traído a la humanidad, porque ha sido el soporte para una serie de catástrofes que se produjeron fundamentalmente en el siglo XX, que hemos ido repasando aquí de la manera que yo soy capaz de presentarles, pues todavía está encima de la mesa en congresos científicos. Esto es problemático, desde luego. Ahora, como el concepto de raza y el propio término raza puede estar en discusión sobre la identidad de su uso, pues hablamos del ancestro, pero realmente los estamos utilizando los dos como pues, sinónimos. De manera que esto que aquí hemos tratado como un concepto antiguo, con origen en el XIX, con sus aplicaciones a la sociedad en el siglo XX, incluso a los sistemas políticos, y que tantas tragedias ha generado, pues resulta que todavía está en la mesa de algunos científicos, tratándose en esos mismos términos.
Y esto puede ser también un aspecto bastante problemático, porque si ni siquiera los científicos hemos sido capaces de dar el salto, puede ser probable que el concepto de raza siga permaneciendo en el imaginario social, en el imaginario de la población durante muchísimo, muchísimo tiempo. Pero el caso de Estados Unidos también es un poco particular en ese sentido, ¿no? Porque pues, es casi el único país, a excepción quizá de Australia, que se me ocurre ahora mismo donde hayan convivido clásicamente tres razas durante un periodo histórico, o casi desde la fundación de esa nación. Porque si bien en Europa en el siglo XIX y antes estuvimos muy interesados por las razas al salir fuera y descubrir que había otros, pero hasta hace muy muy poco Europa ha sido fundamentalmente blanca, muy homogénea. Sí. África también ha sido muy homogénea dentro de su variedad africana, y solo en Estados Unidos, ¿no?, con lo de la esclavitud, se juntaron ahí varios grupos que a lo mejor han favorecido el interés perviva por ser de la frontera de la convivencia. Hay otro ejemplo que también hemos tratado aquí y que probablemente sea el paradigma de diversidad dentro de los países del mundo, de Brasil, ¿no? Pero también es la misma influencia. Distintas oleadas de población que han ido colonizando el territorio en diferentes momentos. Otro ejemplo sería África del Sur. África del Sur también tiene esa condición de crisol de tipos humanos diferentes que han convivido superponiéndose distintos episodios de migraciones hacia allá. Países como Sudáfrica, que hemos puesto aquí como ejemplo de cambio en políticas que se habían puesto en práctica en el propio régimen, pero que hemos creído que con el paso del tiempo han ido cambiando. Sin embargo, no deja de haber en los titulares de los periódicos pues conductas que recuerdan más bien a los tiempos de apartheid que a la Sudáfrica que tenemos ahora en la cabeza. Y es que el racismo no se ha evitado, y en la reciente campaña electoral en Estados Unidos lo hemos visto muy claramente. En el Partido Demócrata había dos candidatos que no eran muy típicos, un negro y una mujer. Cuando parecía que dos de los países más importantes del mundo podían tener en su máximo puesto de representación a dos mujeres, pues al final ninguno de los dos, ni Francia ni Estados Unidos. Una lástima, porque probablemente hemos perdido una oportunidad histórica a nivel de la humanidad, me estoy refiriendo. Pero es que es verdad que la campaña electoral de Barack Obama, que ha sido el primer negro en acceder a la Casa Blanca, pues ha sido muy controvertida porque se han introducido estas tintes racistas en algunos aspectos de la campaña. La xenofobia parece seguir en aumento en nuestra propia sociedad. Cuidado con esto. Creemos que somos muy liberales y muy permisivos con este tipo de cosas. Sin embargo, esto sigue aumentando. Siguiente. Lo de los inmigrantes. Mira, si no son, culo, si no son este puto país. Si son delincuentes, si vienen para aquí y tienen ayudas y todo, pues por lo menos que hagan algo y que no sean delincuentes y que no anden con droga y todo esto. Es que se vayan por su país. Que se vayan para su puta casa. Y incluso les van a pagar un avión, no van a tener que volverse en patera. Les van a pagar un avión a su puta casa. Así que mira, deluxe de todo, ¿eh? Vienen aquí y vienen en el avioncito, tuturú. Vale. Hasta el año 2000, España pasaba por ser un país abierto y flexible, pero el Eurobarómetro de este año ya no pone esa tasa del 10%, sino que la eleva bastante más. Sí, soy racista, no puedo con los musulmanes. Manifestaciones recogidas de una mujer de 67 años que estaba cerca de este edificio, que es la Casa Árabe en Madrid, y imágenes de una manifestación de extrema derecha delante de este centro. Es un centro cultural, no es otro tipo de centro. Simplemente se trata de un centro cultural. Y algunas noticias recientes, pues, me llaman la atención. Por ejemplo, que autoridades religiosas, como el jefe de la iglesia mayoritaria de nuestra sociedad, desaconseje las bodas entre católicos y musulmanes, basando su recelo en los resultados de amar las experiencias. Bien, a mí lo que me interesaba es volver a plantearnos cuál es el papel de los científicos en todo esto. Responsabilidad social de la ciencia. En un ambiente social en el que los avances tecnocientíficos pueden llegar a ser vistos con desconfianza, cuando no con temor, mezclados con admiración y esperanza de que solucionen problemas de salud, medio ambiente o desarrollo, los participantes en esta reunión abordaron la cuestión de la responsabilidad social de la ciencia. ¿Son los científicos responsables de sus descubrimientos? ¿Somos nosotros responsables del buen o mal uso que se haga con alguna de los hallazgos que podamos realizar durante nuestras carreras? Esto es una cosa muy importante porque sabemos que históricamente pues, ha sido muy variable. Bueno, acabo ya con unas pequeñas notas casi proféticas, un poco por ilustrar por dónde pueden ir los tiros
en un hipotético futuro? Pues cuestiones de las que hemos hablado aquí, como la esclavitud, que todos ponemos como abolida en el siglo XIX, pues resulta que están a la orden del día. Y no solo la policía china rescata a unos niños esclavos, es que este mismo tipo de noticias también los vemos en nuestra sociedad. Muchas veces se trata de casos importados. No son casos propios protagonizados por personas originarias de aquí, pero es igual, se dan en nuestros territorios. Este problema de los esclavos no está resuelto. Y en tiempos recientes ha habido alguna situación muy interesante que tiene que ver con determinados movimientos relacionados también con guerras, esas migraciones forzosas de las que hablamos antes. Bueno, pues este tema de la esclavitud, insisto, cuidado con él, porque no podemos considerar la esclavitud como un fenómeno desaparecido, un fenómeno de hace 2 siglos, sino que es un fenómeno también actual y, por supuesto, incrementado con el aumento del volumen de la población humana en el mundo. Sí. Hace además muy, muy poco, porque una de las cosas que ya habíamos hablado era de estos casos que suelen ser de talleres, ¿no? Clandestinos, donde que es un tipo de esclavitud moderna. Pero hace muy, muy pocos días en el periódico salía que estamos volviendo además a formas de esclavitud descaradamente decimonónicas o anteriores. Creo que era en Libia. En Libia, donde había fotos de compraventa de esclavos que estaban atados por las piernas, de colgados de ventanas y cosas absolutamente inimaginables. No, la situación libia es tan particular que da pie al desarrollo de cosas de esta. Y además, con la sana intención de mejorar el mundo, los occidentales hemos vuelto a empeorarlo. Una vez más. O al menos algunas partes de él. Nada, son cuestiones muy curiosas. Sí, la situación de Libia ha sido donde he recogido las últimas noticias que tratan este tema de la esclavitud. Antes hablaba de mercados de esclavos y de comercio de esclavos al más puro estilo de la Edad Media para acá, de los esclavistas del Índico hasta los contemporáneos o los más cercanos del siglo XIX. Bien. Bueno, esto son las pocas cosas que quiero contar hoy, así que hasta aquí las cuestiones para tratar hoy. Mañana seguiremos con otros temas controvertidos también.